que se repite como un mantra entre los jerarcas y que se han puesto a dirigir toda nuestra seguridad social hacia el abismo. La seguridad social facilitará con sus propios medios la suscripción de planes privados de pensiones. Privatizar es moderno, solvente, sostenible. Lo público es retrógrado, antiguo, un derroche insufrible dentro de esta sociedad globalizada. La estrategia es clara y una muestra más de cómo el fenómeno llamado de la puerta giratoria, responsables de lo público que pasan al sector privado y viceversa, se ha simplificado. Ya no hace falta dar la vuelta. Están dentro y quieren quedárselo todo. Estamos aquí hoy reivindicando que las pensiones no solo no se pueden tocar, sino que es un derecho básico a la clase trabajadora, porque las pensiones no es un regalo del Estado, sino que es gracias al que ha cotizado toda su vida el que tiene una pensión. Que no nos digan que es un regalo que da el Estado, sino que es la clase trabajadora cotizando todos los meses los que hacen que haya pensiones y que por eso no se pueden tocar, y menos a cambio de pagarle la deuda a la banca, porque como sabéis, la gran parte del dinero de los presupuestos del Estado está yendo a pagar intereses de la banca, y nosotros estamos diciendo que no hay que pagar los intereses de la banca que no hemos generado y que la clase trabajadora no puede pagar la crisis que no ha generado.